Gloria al Señor. Que su Biblia en Segunda de Crónicas. Y alabamos Dios. Capítulo 29 de Segunda de Crónicas. Aleluya. Si usted lo tiene, diga amén. Segunda de Crónicas, capítulo 29 y verso 13 en adelante, lee a la gloria del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y un pueblo que va para el cielo. Dice: en el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Estamos hablando del rey Ezequías. E hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa al Dios de vuestros padres y sacad del santuario la inmundicia. ¿Alguien puede decirle: hay que echar la inmundicia para afuera? Hay que sacar la inmundicia para afuera. Hay que sacar la inmundicia para afuera. Usted me va a contestar, pero contésteme de acá adentro. ¿A cuánto le gusta la santidad? ¿A cuánto le gusta la santidad? Pues diga: hay que sacar la inmundicia para afuera. Diga: hay que limpiar los altares. Alaba la gloria de Dios. Hay que limpiar la casa de Dios. Hay que sacar pan conmigo. Levanta esa mano y alábalo ahí. Alaba lo que esta iglesia sabe lo que estamos hablando aquí. Esta iglesia sabe lo que estamos hablando aquí. Ese pueblo sabe lo que estamos hablando aquí. Hay que sacar la inmundicia para afuera. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora te presentamos al mensajero. Úsalo de una manera especial. Es tu palabra, Señor. Esa palabra viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Esa palabra que es como fuego y martillo que quebranta la piedra. Esa palabra que es lámpara a vuestro pie y lumbrera a nuestro camino, en la que va a ser predicada. En el nombre de Jesús, úsalo de una manera especial. Atamos todo principado que trate de robarse esta palabra de nuestros corazones. Habla mi vida, habla al pueblo, Señor, conforme a nuestras necesidades. En el nombre de Jesús. A su nombre. Puede tomar la siguiente. No se crea que se me olvidó mi esposa. Me preguntaron si la iba a subir acá. Ella se quiso quedar por allá. Y mi esposa está por allá, mi esposa Idonia. Amén, que está arriba. Una de las pocas veces que ella me puede acompañar, porque ella trabaja y casi nunca me puede acompañar. Y cuando ella viene conmigo, nosotros nos gozamos de una manera especial, porque es bueno tener la ayuda de uno al lado de uno. Nosotros no somos de a esta edad quitarme yo el matrimonio. Yo quisiera que ella pudiera estar conmigo todo el tiempo que estamos predicando, pero ella trabaja y casi nunca puede venir. Aquella, levanta la mano más y por ahí. Esa es mi esposa, la que está allá atrás. Ella tuvo estos días un poco enferma y estamos orando ahí, porque el enemigo, pues, ha querido destruir lo que estamos haciendo. Pero él no tiene parte ni suerte con lo que Dios ha levantado. Nosotros somos de los que peleamos con él hasta que se nos acaben las fuerzas. Porque el Señor nos manda a pelear con las fuerzas de nosotros, y cuando se te acaban las tuyas, él te da fuerzas. Y como dije anteriormente, le damos gracias al pastor Cándido, presidente
acá y estuvieron a bien de hacerlo en este lugar, lo cual para mí fue un honor bien grande que el número 14 se celebre en este lugar. Pero la sorpresa más linda que me dieron fue tener a la hermana Gladys, porque la primera vez que yo vine a predicar a Loren fue en la iglesia de donde yo prediqué. Y el pastor Carlos nos dijo algo, y yo voy a añadir algo más, y es que hay personas, pastor Jerry, y hay mujeres que marcan territorio. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y yo creo que hablar de esta mujer aquí, oiga, es algo tremendo, porque yo no he escuchado decir nada negativo de esta mujer. Lo que he escuchado es que sus hijos alaban a Dios, su familia alaba a Dios, no ha cambiado, la gloria de Dios todavía se mueve en el templo que ella pastorea. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y todavía los demonios la respetan. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Dios? Porque hay gente que se da a respetar de los demonios. Y se ha mantenido en lo que es, en la santidad de Dios y en lo que Dios le llamaba. Y posiblemente, hermano, posiblemente le han dividido en alguna ocasión, no sé, pero si le han dividido la iglesia, usted es privilegiada, porque a Cristo, a Dios le dividieron el cielo. A Jehová fue el primero que le dividieron, alaba la gloria de Dios. Y el diablo dijo: ahora le divido el cielo, le llevo la mitad, ahora la tercera parte de los ángeles. Y Dios se cae, se caía Dios, Trinidad, Dios no se cae. Alaba la gloria de Jehová, se fueron, pero Dios se quedó. Pero todavía está pastoreando. ¿Cuántos pueden alabar la gloria de Dios en esta hora? Y hay un problema, que hay gente que le divide. Pastora, y baja la guardia. Dice, pastora, que baja la guardia, por eso que se me están yendo. Pero hay pastores que dicen, yo no voy a bajar la guardia. Alguien le dice, baja la palabra. Y ella le dice, ah, que suban ellos al nivel de la palabra. Esta palabra no se puede bajar. Esta palabra hay que mantenerla en el lugar donde tiene que estar. Y le damos gracias a los pastores. Siempre que hacemos un evento, que vengo a brincar, lo veo por ahí. Así que me gustaría que, antes de empezar a brincar, le den un aplauso a estos pastores lindos también. Y la gente acusa a Elías de haberle comido a Jezabel.
Dios vamos a pelear la batalla y nos vamos a mantener en santidad. Como hubieron hombres que decayeron, hubieron hombres que Dios los bendijo y después que se vieron bendecidos y después que se vieron arriba le dieron la espalda a Dios. Usías, el rey Usías se puso prepotente. Que mucha prepotencia hay por ahí, que mucha gente que se cree que esto es de ellos y que ellos son los únicos que tienen el poder, pero aquel poder es de Jehová, aquel poder es de Dios, aquel que manda se llama Jehová. El rey Usías, la Biblia dice que Dios le dio sabiduría, le dio riquezas, tanto así que el único rey que tenía maquinarias para pelear con sus enemigos era él. Y la Biblia dice que después que él se puso de pie, que se paró firme, que Dios lo bendijo, entonces se le metió la altivez arriba. ¿Cuánto? Alaba la gloria de Dios. Hay que sacar la altivez para afuera. Hay que sacar la altivez de los altares. Hay que alabar la gloria de Dios en esta hora. Se lo voy a decir. Espíritu de Dios viene donde ti y se hace dueño de ti.